miles de desaparecidos y masacrados durante la guerra de Guatemala se congregaron en la Plaza Central de Ciudad de Guatemala. La guerra civil causó más de 200.000 víctimas, esto entre muertos y desaparecidos. Realizó una nueva audiencia del juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt. El actual presidente Otto Pérez Molina estaría presionando para cancelar el juicio. La anulación del juicio contribuye al aumento de la impunidad. Recoger agua, no hay agua potable en las viviendas. Va a recoger agua allá en aquel depósito que está ahí abajo. Este señor tiene 72 fincas. En el área rural, los patrones, los pudientes, los que tienen comprado a los jueces, inspectores, magistrados, policías, toda esa gente está contra nosotros los que ejercemos el trabajo de campo. Aquí hay un pequeño problema. El patrón, por los procedimientos que se le ha llevado judicialmente, ha venido a cada cierto tiempo cambiándole nombre a la empresa con el fin de evadir todos los compromisos que tiene con nosotros. Ellos solo ganan 35 quetzales diarios. No tienen séptimo, ni tienen bonificación, aguinaldo, vacaciones. La problemática de nosotros aquí es de que nos envían a los centros de trabajo sin el apoyo, sin la protección, expuestos a la enfermedad, porque los químicos nos dañan la piel, los ojos, la respiración, nuestra salud se va cayendo poco a poco. Supongamos 436.80 por 1.500 cuerdas, estamos hablando de 655.200 metros. Hay gente armada. Las centrales sindicales a las que pertenecemos nos piden que nosotros los apoyemos para protegerlos a ustedes. ¿Qué quieren ser en el futuro? Mecánico. Mecánico. ¿Y tú? ¿Tienes idea? Maestro. Maestro. Licenciado. Maestro. Licenciado. Cuando vayan para mañana para San Marcos, Ya tienen más de 10 años de estar en conflicto, 10, 12 años, ¿verdad? 13 años. 13 años. Trabajadores despedidos, el juez dictó sentencia favorable, luego han botado la galera que era la que usaban para escuela, porque botaron la escuela primero, ¿verdad? Luego los niños se quedaron con una maestra que daba clases en una galera y es una forma de cómo, digamos, ir desesperando a los trabajadores. ¿Cuántos años tienen? 9. ¿Vas a escuela? No, ¿por qué no? Porque nos quitaron a nuestro maestro. Se han muerto muchas personas por no poder ir al médico porque ellos atrancan con llaves y no puede salir nadie por enfermedad. Ya no se puede salir. Brazo, hermano. Sí, decirles que en Guatemala la situación se torna cada día más difícil. Honestamente, Guatemala, dice la CSI en su informe de 2013,
es el país más violento en materia de libertad sindical. Estas como manos que aparecieron aparentemente con sangre marcadas acá en nuestra sede sindical aparecieron este día, lunes 18. Es preocupante para nosotros porque que vengan ya a poner eso a nuestra sede nos hace regresar a los momentos de la represión que se vivió acá en Guatemala durante el conflicto armado. Si ahí tenemos niños trabajando en esas comunidades para combate del trabajo infantil, es necesaria la participación de la comunidad. Si ahí nosotros tenemos gente que no paga el salario mínimo, que violenta la libertad sindical, ahí va a estar la información. Y ya no es una lucha solo del sindicato, es una lucha del pueblo y sus organizaciones sindicales. Anana Recomune Shekoh, Revalle Palajujnoj. Lo que ven a mis espaldas es una empresa de empresarios guatemalteco, uno de los 22 empresarios, que es de Cementos Progreso. La Holcim de Suiza está financiando las plantas cementeras. Hace 15 años se ingresaron hacia a la comunidad, pero se vivió con racismo y discriminación hacia la comunidad indígena. Mis hijos no están estudiando, no, porque no tengo dinero para mandar ni la escuela. Cuando queremos protestar porque se dé libertad de organización, empieza la represión psicológica, la represión también física y la represión laboral. Desde los años 60 ha habido una gran represión, amenazas y hasta asesinatos a dirigentes sindicales. Después del año 1996, donde se firma la paz, para esta parte también han sido asesinados dirigentes. En este año llevamos más de 7 dirigentes asesinados. Guatemala es el segundo país del mundo donde se asesinan a los dirigentes. ¿Qué están tomando fotos de él? ¿Ah? ¿Están tomando fotos de él? No, él está tomando un video, ah. No es foto. La foto sí, pero el video no hay problema. ¿Seguro? Sí, seguro. El video. En Guatemala hay el capitalismo en la parte de producción agrícola se instaló en 1871, cuando se instaura la producción de café, se instaura la producción de algodón, cochinilla. Ya posteriormente el banano y otros productos que son monocultivos para exportación. Aquí donde estamos en Mandegua, ¿va? ¿De los que vienen aquí? ¿Eso no? ¿Podemos ir a ver acá? Y este es el punto final de antes de la carga ingresar ya a los camiones donde es transportada hacia el puerto. ¿Eh? ¿Y para dónde van las frutas de primera? Todas van para Estados Unidos, solo que para diferentes mercados. ¿Eh? Aquí estamos frente al monumento donde asesinaron a Marco Tulio. Cuando hemos llegado a exigir el esclarecimiento del asesinato de él, han surgido también amenazas de muerte para mi persona. Y amenazas de muerte también para el resto de compañeros del Comité Ejecutivo Central. Luego se hizo un poco de presión. El gobierno me ha devuelto, pero una persona, quien me cuida de 6 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por acá, sí, el compañero de seguridad? Sí,
compañero que está sentado allá en la palangana del carro. Bien. La reforma agraria es algo que no le gustó a United Fruit Company, porque dentro de la reforma decía que todas las tierras ociosas tendrían que ser repartidas a los campesinos. En el año de 1947 se fundó pues nuestra organización. Desde ahí ya se empezó la lucha por mejorar los derechos sociales y económicos de todos los trabajadores bananeros. Y claro, venimos luchando desde ese entonces, negociando pactos colectivos. Y por eso es que nuestro pacto colectivo es uno de los mejores pactos en la agricultura a nivel centroamericano. Yo vengo de los años 80 trabajando en una empresa y trabajando en mi sindicato, donde ha habido negociación colectiva, pero no fue fácil llegar a donde hemos llegado. Creo que la estrategia ha sido el trabajo, la coordinación nacional e internacional, irnos unificando por sector, después por compañías. El estado de sitio fue porque los pobladores se opusieron a la minería por las causas que ellos argumentaron, hicieron el énfasis fue por lo del agua, ¿verdad? El agua estaba siendo utilizada para fines lucrativos, contaminándola. Entonces hubieron muertes en ese conflicto y fue donde el gobierno decretó un estado de sitio donde se prohibían todas las garantías que tenemos los ciudadanos en ese sentido. No podían estar más de 8 o 10 personas en la calle platicando porque ya era un delito, ¿verdad? Estoy acá por defender la vida, porque estoy en contra de toda explotación minera y estoy en contra también de aquellas hidroeléctricas en manos de extranjeros. Estoy a favor del desarrollo, pero un desarrollo que sea para nuestros pueblos, para nuestro país. Hay pueblo mam, hay pueblo chuj, acateco, aguacateco, chalchiteco, tectiteco, anjobal, poptí, habitan el pueblo quiché, zacapulteco, uspanteco, también hay erchi, pojomchi, ishil, con una cosmovisión común que es la cultura, la civilización maya. No es una sola lucha de poblaciones indígenas, hoy vemos a toda la ciudad de Guatemala también resistiéndose a este modelo basado en la competitividad y que va en detrimento, al contrario, de las poblaciones. Puerto Quetzal es un puerto que genera mucho beneficio económico y financiero para el país. Pues aquí lo que uno espera es de que toda la gente empiece a entender de que independientemente de a qué central de trabajadores esté afiliado, nos dimos cuenta que juntos podíamos detener ese sistema de neoliberal que viene en contra de los intereses del Estado de Guatemala. Y eso es lo que nos ha llevado ahora al éxito en relación al tema del usufructo de la portuaria Quetzal. Lo que tenemos que hacer en el país es seguir de manera objetiva luchando porque las cosas empiecen a cambiar.